Atendiendo la urgencia de un marco jurídico que resuelva la crisis de movilidad, en la entidad, un grupo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil hemos entregado al Congreso local una propuesta para construir la columna vertebral de una ley de movilidad del Estado de Nuevo León, que garantice el derecho a la movilidad y priorice a las y los usuarios por encima de los intereses particulares. El miércoles 6 de febrero entregamos a las y los diputados locales un documento de análisis en el que se explica por qué la iniciativa que el gobierno estatal entregó al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León el 24 de octubre de 2018 no es una propuesta de ley de movilidad, sino un proyecto de ley retrógrada y profundiza y perfecciona el modelo discrecional entre el regulador y prestadores de servicios de transporte público, dejando de lado el espacio público y medios no motorizados. Así que rechazamos esa iniciativa como base de la discusión para crear una nueva ley. De manera colectiva, hemos construido un decálogo para una nueva movilidad en Nuevo León que plantea los 10 puntos fundamentales para redactar una iniciativa centrada verdaderamente en las y los usuarios y las estrategias para resolver los principales problemas de falta de movilidad, congestión y caos del Estado. Este decálogo prioriza estos conceptos clave: las y los usuarios primero, derechos humanos, inclusión y accesibilidad, visión sistémica, medios no motorizados, espacio público, tecnologías y servicios, transporte de carga y distribución coordinada, energías limpias, coordinación gubernamental, transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos, y perspectiva de género. También queremos anunciar que en un breve lapso llevaremos al Congreso, al Honorable Congreso del Estado, una iniciativa integral de movilidad para Nuevo León, que establezca deberes y derechos para todos los actores en el sistema de movilidad. Desde nuestras plataformas de comunicación abriremos la posibilidad para que el texto sea nutrido de manera colaborativa por cualquier ciudadano o ciudadana. El objetivo final es que esta iniciativa sea suscrita por legisladores y legisladoras de los diferentes partidos para luego ser discutida y aprobada en las comisiones de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, para finalmente pasar a la aprobación del Pleno. Atentamente, Bosque Urbano México, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC CADAC, Colegio de Arquitectos de Nuevo León, AC, ¿Cómo vamos Nuevo León?, Consejo Cívico, Distrito Tec, Distrito Valle del Campestre, La Banqueta Se Respeta, Lab Ciudad UR, Movimiento de Activación Ciudadana MOVAC, Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, Pueblo Bicicletero, Únete Pueblo y Wikipolítica Nuevo León. El decálogo para una nueva ley de movilidad de Nuevo León. Primero, las y los usuarios son primero. La nueva ley debe tener un instrumento que genere beneficios para las y los usuarios de todas las modalidades, acorde con la jerarquía de la pirámide de la movilidad, es decir, priorizando a los grupos más vulnerables y cuya infraestructura genera menor costo económico e impacto ambiental. Personas con discapacidad, peatones, ciclistas, las y los usuarios y operadores del transporte público y vehículos de emergencia, las y los usuarios y operadores del transporte de carga y las y los usuarios de vehículos particulares motorizados. Segundo, derechos humanos e inclusión. La movilidad eficiente es un derecho que se relaciona y hace posible todos los derechos: salud, trabajo y educación, entre otros. Este enfoque se relaciona y se complementa con otros conceptos: perspectiva de género, accesibilidad, asequibilidad, etc. Tercero, una visión sistémica. Vinculación con otras leyes desde una perspectiva metropolitana, entre otras las que regulan el medio ambiente, el desarrollo urbano y la administración pública. Cuarto, medios no motorizados. La nueva ley debe garantizar espacios y servicio que incentiven los medios no motorizados. Quinto, espacio público. Establecer las condiciones para que el espacio público cumpla la función de contener y articular los servicios, equipamientos e infraestructura para la movilidad eficiente, la convivencia y la habitabilidad. Sexto, tecnología. Enfoque de movilidad como servicio, como pieza clave del sistema integral de transporte. Inteligencia basada en generación y uso de datos que deben ser públicos para hacer más eficiente el sistema. Séptimo, transporte de carga. Garantizar la distribución coordinada, eficiente y ordenada para el suministro de bienes con las menores externalidades negativas posibles. Octavo, energía limpia.
incorporar el uso de las energías limpias en todos los servicios de movilidad para reducir la contaminación del aire. Noveno, coordinación entre las órdenes de gobierno. Definir claramente las competencias y responsabilidades que garanticen la coordinación entre órdenes de gobierno en materia de movilidad y espacio público. Y décimo, transparencia y rendición de cuentas. Los servicios se financian con el dinero de los usuarios. Por lo tanto, deben de existir instrumentos que garanticen la transparencia en los procesos, asignación, operación, administración y resultados, con datos abiertos.